Hablemos de historia. En este momento voy a recibir a Noris Mercedes González Mirabal. ¿Quién es Noris Mercedes González Mirabal? Soy la hija mayor de Patria Mirabal y Pedrito González. Tengo dos hermanos, uno mayor, Nelson Enrique, y uno menor, que es Fidel Raúl Ernesto. Hablemos de historia está haciendo un recuento de la vida uh, de las hermanas Mirabal como hija mayor de Patria. La mayor de las hermanas, Mirabal. Sí. ¿Qué edad tenía Noris cuando sucedió aquella tragedia? Yo terminaba de cumplir 16 años y mi hermano cumplió 17 en la cárcel, en la 40. Fue apresado el día primero y el día dos cumplía años 17. Mi hermano más, más joven, Raúl Ernesto, nació en el 59 en 26 de septiembre. O Se allá había triunfado la revolución en Cuba y por eso su nombre, Fidel Raúl Ernesto. Con tan solo 16 años, ¿verdad? Y sus hermanos menores, escuchar la tragedia, la muerte de su madre patria. ¿Cómo cambió su vida? Cambió radicalmente. Nosotros ya teníamos unos meses eh, viviendo donde la abuela, porque habían apresado a mi padre. Pedrito González, mi hermano Nelson, el mayor, y primos de la familia que se reunían en mi casa a eh, confeccionar, a sacar la pólvora de los eh, gallitos, de los montantes que se usaban antes para hacer bombas destruendo, para llamar la atención. Eh, por eso eh, lo apresaron más esos primos que también estaban en el movimiento clandestino. Eh, al apresar a mi padre, y a mis familiares, mis hermanos, mi hermano, y a las muchachas, entonces a Minerva y a María Teresa, conjuntamente con eh, Manolo y Leandro, y toda aquella serie de personas que estaban en contra de la dictadura. Se descubrió el, el movimiento clandestino, eh, ya que en Mao se eh, eh, reunieron para elegir la directiva. Ya el día anterior habían venido representantes de diferentes regiones, para eh, confeccionar la agenda que se iba a desarrollar al día siguiente. No pasaron muchos días cuando comenzaron a apresar, ya tenían infiltrado y comenzaron a, 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 a hacer la, los prisioneros. Por eso nosotros, eh, yo estaba en el Colegio Inmaculada, donde habían eh, estudiado las muchachas, como nosotros decimos. Sus tías y su madre. Sí, mi tía y mis madres, sí, y todas las cuatro estuvieron estudiando allá. Y entonces, pues Mame eh, recogió las pertenencias, lo principal, y se fue a donde Machea. Como María Teresa y Minerva estaban, a, habían sido apresadas, eh, pues fue la única que llegó con el niño que tenía apenas unos meses. Eh, Raúl nació en septiembre, apenas tres, cuatro meses. Estábamos donde la abuela. Yo pasé la Navidad eh, en mi casa de Conuco, donde está el jardín memorial. Patria Mirabal, eh, y entonces, pues, cuando me entero ya que habían apresado a las muchachas, estaban en el colegio, y cuando veníamos eh, en los días de, de que nos dejaban permitir eh, a la casa, pues, ya todo era un caos, que las muchachas estaban apresadas, que mami estaba ahí con el niño, eh, con, donde mi abuela, a ellas las, las, eh, liberan, ¿Las liberan, la primera vez, uh -huh. que fueron dos veces apresadas, y todas estaban juntas, así que cuando yo venía veía a todos los niños, el herguero de eh, todo conjunto, todo era eh, eh, algo nuevo para mí y realmente este, en esas vacaciones pues pude compartir con ellas mucho porque estaban cosiendo para ayudar a nuestra abuela. Ya pensaban que eran una carga y que tenían que ayudar y a mi abuela. Eh, venían aquí a Santo Domingo para ir a ver a sus esposos en en la Victoria, eh, luego fueron trasladados de la Cuarenta a la Victoria y los visitábamos. Yo llegué a venir también. Era una larga espera de dos horas o más en fila para verlos a los que estaban presos, incluyendo a mi hermano. ¿no? Luego eh, los jóvenes eh, que estaban eh, apresados en, de los de Conuco lo liberaron, pero ellos quedaron. Los esposos de las muchachas junto a cientos de de hombres y mujeres, hombres porque las muchachas las apresaron de nuevo. Primero eran siete, después eran tres. Sina Cabral, junto a Minerva y María Teresa. Entonces se venían a ver y uno veía tantas eh, personas jóvenes, eh, de 18, 19, 20 años, hasta personas adultas en la, en la Victoria. Entonces ese convivir, donde mi abuela, eh, doña Chea Mercedes Reyes, eh, ¿verdad? ya viuda Mirabal, eh, pues estábamos todos juntos en la salucha. vuelvo yo al colegio y la, la vida sigue, Nelson mi hermano eh, fue a vivir donde Dede y, y el tío Jaimito porque eh, su temperamento después de haber sido hecho preso también eh, no, no tenía ese entretenimiento porque mi abuela las, pro, nos protegía a todos, ¿verdad?, Aún sin haberlas matado a ellas. Todos estábamos ahí cuidados, cada de los niños pequeños. Y ahí estaba eh, Minú también, su eh, prima. Minú y Manolito, los de Minerva, uh -huh. eh, y Jacqueline de María Teresa. Entonces cada uno tenía a sus niñeras, pero aquel conjunto de gente, todas, eh, y la preparativa para ir a la victoria, a ver a los esposos, todo eso transcurrió. En todo transcurría sistema. esto antes, antes de, del hecho trágico, claro, ¿verdad? Que claro. Que ya, este es el preámbulo. El preámbulo, claro. Ya nosotros estábamos juntos. Y todos compartíamos. ¿Tenían junto? temor realmente en la familia? ¿Ah, ¿Tenían temor de que podría acontecer algo así? Bueno, en, en ese, ese noviembre o septiembre, octubre, por ahí, la, la gente comenzó a rumorar que se cuidaran, que, que querían matarlas, que estaban planificando eso, pero ellas eh, pensaban que no, que eso no podía ocurrir, por ser eh, un escándalo muy grande, decía Minerva que no se atrevían, y, y, y en ese preparativo de ir a ver a los esposos, de trabajar, confeccionar ropa para, para vender eh, a, 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 en lama, me recuerdo yo qué era, compraban telas en la ópera, o sea, esas eran las tiendas más grandes. Entonces, eh, en eso era que se entretenían y prepararse para ir a ver eh, a los tres. A los esposos. Luego los mandaron a Salcedo, a Leandro y a Manolo, porque ya estaban asilándose muchas personas, muchos hombres y mujeres. Y ellos no querían que sucediera eso. Lo llevaron allá y las visitas eran los jueves. Igual que a mi padre, lo dejaron en la Victoria. Porque las que corrían, eh, tenían el riesgo de que se asilaran, eran ellas dos. Claro. Porque luego Sina se, se asiló también. Sina Cabral. Entonces, pues los separaron. Ya en ese último viaje, que ya habían ido una vez a verlos a Puerto Plata. A Puerto Plata, exacto. Exactamente. Entonces, mami le pidió permiso, yo la vi ese último domingo, eh, sería 20, 25 era viernes, uh -huh. y entonces me dijo, yo voy a la Victoria el jueves y le voy a pedir permiso a papi, como le decía a mi papá, que era un matrimonio feliz, y de, nunca oímos discutir, todo era amor y, y nosotros íbamos a la finca y paseábamos, un amor. Entonces ella me dijo, le voy a pedir permiso a papi. Para que me dejé ir a Puerto Plata a ver Acompañar a Minerva. Y sí, y sí, porque era como la mamá joven y protectora. Uh -huh, uh -huh. Si daban a luz se la llevaba en casa para enseñarle cómo manejar a los niños primerizas primerizas. Como patria era la mayor. Exactamente, y mi abuela no salía. Ya. O sea, a ver a Montecristi, a ver cómo estaba María Teresa, eh, Minerva, y si no a la capital, y a Dedé, que estaba cerca de. en una finca, cerca de Nagua, por esa zona. Eh, a ver a Dede cómo está O sea, era la. La, la, la vida cotidiana de familia, de sí, visitarse los fines perfecto, de semana, de, sí, de ir a ver cómo estaba. Y, y de estaban. ver a la que estaba más lejos y qué pasaba. Entonces ella le pidió permiso eh, y papi dijo que sí. Pues, ¿qué pasa? Que a los muchachos le habían puesto ya, por eso ya pudo ir, la visita viernes. Ya. Y jueves ya vino a la Victoria para ver a papi. Uh, pues llegó volando para irse a, a, a Puerto Plata. Es decir, el otro que ella día. viene aquí a Santo Domingo, a la Victoria, el a pedir permiso a su padre, sí. para que deje acompañar ah, a sus hermanas, sí, para ir a visitar a sus otros. Ella a los... sentía como que el rumor que había, uh -huh. yo pienso que, que ella, igual que las acompañaba cuando iban a dar a luz, que ella las cuidaba y las protegía. Entonces se fue al viaje. De hecho, cuando a mí me fueron a buscar el sábado temprano al Colegio Inmaculada en la Vega, me dijeron que habían tenido un accidente un problema y yo me la imaginé a mami como era así, con ellas, eh, que ellas estaban en la cama y que ella la estaba Cuidando. atendiendo, cuidándola. Pero al llegar a la casa, pues entonces vi tanta gente, mucha gente en el patio, como alrededor de la casa y ahí, ahí fue el choque más difícil, tú ves. Eh, realmente no es que hubiera una multitud, porque no eran tiempos, de visitarnos a nosotros, de que la gente corría riesgo, y decían no se puede porque están en contra de, de Trujillo, y mi abuela no decía Trujillo nunca, el diablo viejo. Ay Dios. Ella no se refería con su nombre, así era que decía. Y entonces, eh, no todo el mundo se atrevía a ir, pero había gente que tal vez no pensaba que corría riesgo, y, y, y estaban allá. Mente muy sencilla. Otra gente que eran gente amiga aún, o familia. Pues cambió todo, pero continuó con esos niños pequeños que esperaban a su mamá. Una parienta de nosotros, prima de ellas, llegó, se parecía mucho a Minerva. Y después de un tiempo, ella vivía en Estados Unidos y llegó. Y cuando Manolito la vio, llegó mi mamá, decía él. Wow. Porque ella se parecía, tenía el mismo corte de Minerva y el indio, y todo el mundo me puso a llorar. Fue un momento muy difícil. Es que era después de Minú no, Manolo, ¿no? Manolito. Mi hermanito estaba muy pequeño y pensaba que yo era su mami. A la ausencia qué? de su madre. Porque al morir ya, ya tenía 16 años, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando él tuvo tenía un año y dos meses, cuando fue más grandecito, como yo estaba en vacaciones, no estaba totalmente ahí, pero pero yo lo añuñaba, me dormía conmigo en la habitación donde mami dormía, donde era la habitación de mi abuela, ¿te entiendes? Entonces, era mami, después, yo no le he preguntado, ¿cuándo tú te diste cuenta? Tal <laughs> vez bueno, que no era yo su mamá, ¿no? Ha sido muy difícil, ¿verdad? Crecer sí. sin, sin su madre. Sí. Eh, en momentos... De felicidad, todos los días yo recuerdo porque mami era muy cuidadosa, ellas tenían mucho gusto, y, y jóvenes, mami casada, y Dedé también, que en el, a los cuatro años de mami casarse, casó Dedé, y tuvo sus, sus tres hijos, los varones, ¿no? Eh, Jaime Enrique, Jimmy y, y Jaime David. Entonces, compartía, vean revistas, porque se recibían todas. Pasaban por la librería La Hispaniola, que era de los Moreno Martínez, en San Francisco, y todos los meses llegaban a esas revistas y ellas compartían todas esas ideas eh, que había, leían, Minerva leía mucho, eh, y, y entonces compartían con tanta alegría que no había forma de que se despidieran que no era así ya cortando eh, eh, las palabras porque había que, que irse, decía a mi papá, pero es que no se le acaba, no se el le material, acaba las palabras el material. <laughs> y entonces pues compartían con tanta felicidad y eso nosotros eh, tanto mi abuela como Dede, como yo, y también mi hermano Nelson, pues repetíamos ante los niños pequeños siempre todo lo que sucedía cuando ellas estaban vivas, para que yo conocieran de ellas porque nosotros habíamos compartido, habíamos crecido con ellas y entonces queríamos como eh, como inocularle ese recuerdo a ellos eh, para que tuvieran eh, esa luz como eran ellas. Se ha dicho siempre que el, la tragedia viene por bueno esa invitación que le, le hace el tirano a su, a sus abuelos, ¿verdad? Y sí. ellas las acompañan, bueno Minerva acompaña a a a su, a a su abuelo. Sea sí, Enrique Mirabal. A Santiago. ¿eh? A Santiago al, a la casa de Estado en ese momento, ¿verdad? Eh. A, a, a un baile tradicional que se hacía con el tirano. Pero es verdad que, que fue por la belleza de Minerva, su tía, que vino todo el problema. Estoy hablando ya como familia. Sí, es sí. decir, ¿cuál es el hecho real que aconteció para sí. tener esta, esta violencia? Aparte, claro, está, de tener la. El, el hecho de que las tres, ¿m? la familia Mirabal, sí. estaba en contra del régimen, ya era notorio, ¿no? Pero, sí. ¿es cierto esto de, de su belleza, de Minerva, que fue lo que vino a atraer la ira, vamos a decir, sí. del tirano? Sí, no no, no, no fue la belleza, fue la respuesta de ella. O sea, y además de las relaciones que tenía Minerva con opositores al gobierno porque decía mi abuela de que, que era como las hormiguitas cuando se encontraba se decían un secretico cuando una filita va y otra viene siempre ella era con la gente con, que, que tenía contacto era con los antrujillistas yeah. no con los adeptos no entonces pues eh, invitaba se daban esas esas fiestas eh, donde invitaban lo mejor de la sociedad en diferentes provincias y fue invitada en una oportunidad se, se, ¿no? que estaba mal que, que ella una excusa volvieron a insistir entonces pues ya ahí en esa fiesta de en San Cristóbal fue en San Cristóbal sí. no fue en Santiago no ya eh, esa definitiva fue ahí en otra oportunidad hubo algo pero no no bailó con él ni nada en esta oportunidad sí eh, de Moyalonso Alonso pues en la fiesta le cedió a Minerva estaba mi abuelo desde hija y mito, mi papá y mi mamá en la fiesta y eh, entonces, pues, ahí fue la oportunidad donde él, ¿verdad?, de frente, eh, trataba. Todos estaban nerviosos en la mesa porque veían como El que sejeo. él quería así como acercarla y ella dura, ¿no? Ella derechita y, y veían la actitud y estaban totalmente nerviosos cuando él le dijo que, que si él ella era partidaria de su gobierno. Y entonces ella le dijo que no era política y entonces eh, que no. Pero ella no era política, entonces él le dijo: Si yo le mando mis, mis adeptos o mis súbitos, algo así, a conquistarla. Y ella radicalmente le él, él, él recibió la respuesta: Si yo lo conquisto a ellos. Oh. Es decir, que si yo mando para que te conquisten a ti, para, para reclutarte para mí, yo los voy a conquistar a ellos. Es, y si yo los conquisto <laughs> a ellos. O sea, que esa fue una respuesta radical, muy clara. Así es. Y entonces. Ahí se termina la pieza, pero que gracias a Dios, gracias a Dios, vino un aguacero tan grande que todo el mundo tuvo que desalojar ese patio español al descubierto. Volaron los, los, los manteles, todo el mundo se guareció de la, de la gran lluvia que hubo. Cuando se pudieron, a, pusieron a organizar otra vez, que él preguntó que dónde estaba la familia Mirabal, y le dijeron... Se fueron. Y que él, una ira wow. con los más cercanos de él. Y, bueno, una, una cosa terrible. Y llamaron a la cumbre, pero el esposo de Dede le gustaba correr mucho en su vehículo. Y siempre ponía el vehículo cuando iban a un sitio como fácil de, de irse uh -huh. y de salir, aunque no fueran en esa ocasión. Que fue así como lo hizo. Dice, Vámonos, aprovechan el, el lío de, de la lluvia. Vámonos de aquí, porque cuando ella llegó a la mesa, pues le preguntaban qué pasó. Y ella contó, y vieron la oportunidad con, de irse. Y cuando vinieron a llamar a la cumbre, ya, ya habían pasado por ahí. Entonces, al otro día fue con un, con, requiriéndole una excusa: ¿por qué se habían ido antes de que partiera el jefe? De que ¿no? terminara, claro. El jefe, que eso era que no se podía ir bueno, nada. Con el protocolo, ¿verdad? No sí. debería de ir sa salir nada antes, antes, antes de él. que saliera el jefe. Exactamente. Imagínate tú, ahí se desató la ira, ya los otros días ya, ya mi abuelo y ella fueron a detenerlo. Y fueron encarcelados por esa acción. Sí, y, acerca, y mi abuela se fue con Minerva, entonces ya de ahí, mi abuelo en esos apresamientos, pues su se disminuyó su su, eh, su salud, claro y a causa de eso ya murió mi abuelo. ¿De qué Yo recuerdo el, el derrame cerebral, su, su corazón falló. Yo, yo recuerdo la primera, el primer apresamiento que tenía yo cinco años, uh -huh. en 49, y la casa estaba cerrada y nosotros íbamos a dar, como decía vamos a darle vuelta a la casa, porque mi, mam mi abuela estaba junto con Minerva. Y ese silencio y ese, ese, esa pesadumbre, eso es lo que yo de mi niñez recuerdo, recuerda. esa primera vez. Luego, bueno, pues eh, todo siguió la historia de, de, de contactos y eso, bueno, pues de movimiento, ya eso se conoce mucho más, pero no fue por enamorarse, porque le gustara, o sea, la tragedia no vino de ahí, sino de la oposición. Y eso, como te decía, um, me refería, <laughs> hablando antes de cámara, que a mi abuela ahora le habían... Eh, quemado la casa cuando la intervención americana por, por darle, guardarle comida a los gavilleros, que eran los guerrilleros de antes, los luchadores patriotas, antes de cuando vino la intervención americana. Tenemos, Entonces, tenemos un, un memorial, ¿verdad? Uh -huh. El Jardín Memorial de Patria, sí. Miraval. Sí. Pero solo queda el jardín, porque ¿qué pasó con la casa materna suya? Sí. Fíjate, eh, mi papá fue sentenciado a 30 años de prisión y fueron embargados todos sus bienes. Heredados y comprados en matrimonio. La casa estaba ahí, eh, Mami ya había sacado las pertenencias y eh, se, eh, eh, como te voy a decir, la, el embargo de todos los bienes. Pues eh, nosotros tenemos eh, ahora evidencia escrita de que eso fue hasta al Senado para aprobar la venta a Alicinio Peña Rivera, que había comandado el grupo de asesinos. Eh, entonces, pero esto acontece después, después de la muerte, de, bueno, después de la tragedia. Sí, a veces a mí se me nula la razón, pero no se preocupe. Eh, mm, sí, no, esto fue eso fue después, antes, ¿no? después. ¿Tú sabes por qué? Porque él entonces, el problema de él antes de, del, del asesinato de las muchachas eran los curas con. con la, la parte religiosa que se opuso ya ante tanto eh, martirio y vejámenes y, y deportaciones, desapariciones, entonces, y la familia Mirabal, ese era su problema. Pues él entonces se fue a donde la familia González intervinieron para que se él quería ir. Y era frente a nuestra casa. Wow. Quería quitarle todas su pertenencia. pertenencia. Como una hiena. ¿Mm? Wow. Entonces, pues como eh, Alicinio Peña Rivera fue quien comandó ese grupo. Pues él fue el que compró, supuestamente fue un regalo, ¿eh? la casa y él estaba construyendo en Santiago y eran pisos de madera, eh, todas las paredes, solamente la galería y la terraza era de cemento, sus columnas, los tanques y solamente quedó eso. Es decir, toda todo la se, parte de madera la. Se la llevó y terminó su casa. Cuando ajusticiaron al tirano, entonces, pues toda esa vecindad o alrededor de, 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 de donde él había hecho eso, pues destruyeron todo, se lo hicieron añicos. ¿Mm? Entonces quedó la galería en una L, los tanques y lo que era el pantry cocina, solamente el piso de la galería y esos muros así con sus columnas. Nosotros, años más tarde, recuperamos eh, el, el ron principal que era del medio, que era de coral, y, y estaba eh, toda eh, hierba con, eh, muy, muy destruido y desaparecido, todo lo que había, pues fuimos recuperando esas áreas de lo que había plantado antes. Eh, y está ahora bastante mejorado, como, no, no igual como ah, estaba antes. Muy bello, que florecen en los corales, eh, el, la, la, el croto está muy bonito. Nosotros pensamos que en dos años mami cumpliría 100 años, que sería una fecha memorable para eh, a terminar de restaurarlo como ella lo tenía, con cayenas, con pasadizos, Curvos por donde uno pasaba a otra área, eh, plantar las trinitarias de diferentes colores, que en esa época de los 57-58 llegaron otros colores que solamente se conocía el rojo, eh, llegaron blancas, amarillas. Y y ¿Todas es, esas las tenían en el jardín? Sí, y rosas. Las rosas, ya el, el, el clima no está propicio para tener las, las matas de rosas, pero sí las que pueden perdurar y embellecer el lugar y, y que sean... Una, un recuerdo de cómo ella tenía, ¿verdad? Una tina, una, una pecera grande donde había peces. Había en la galería otra pequeña donde habían esos amarillos con su cola eh, triple, eh, donde mirábamos y compartíamos ahí. Todas esas matas que ella quería, los crotos vinieron también en esa época. El coral doble también. Cada vez que ella conseguía y venía al jardín eh, de los Bobea Villini. Pues siempre está en el mismo sitio pero era muy retirado en esa época verdad Claro. el eh, camino a Villamella entonces es eso era una alegría los lirios se florecían le encantaba entonces hacer la siembra de las matas sí, de las sí, plantas sí, era un amor y, si era, y eso está sí. siguiendo usted, decir, está siguiendo la tradición de su sí, madre sí, con, patria sí, sí. y lo hacen específicamente para recordar, ¿no? Usted sí. acaba de mencionar del próximo, bueno, dentro de dos años tendrían sí. el centenario sí, del de, nacimiento, nacimiento de Patria de, Mirabal. Sí, 27 de febrero por eso su nombre es Patria, nació 27 de febrero. Luego siguen otros hechos como que papi compró un camión. ¿Mm? Uh -huh para transportar el cacao, café que producían, y después fue convertido en una guagua. ¿Y cómo se llamaba la guagua? Patria libre. ¡Wow! Patria libre. ¿Mm? Y luego el nombre de Fidel Gerardo Ernesto, a su hijo menor. Así es. Entonces, era como una serie de... Es decir, era de, una familia de... entregada realmente sí. para enarbolar sí. los valores patrios. Claro. Y de y defensa de los derechos humanos, que en esa época no eran derechos humanos eran los derechos para cada quien, toda la población tuviera los mismos derechos. Los derechos de convivencia. De convivencia, de compartir, de, de viajar. Todo el mundo por igual fuera beneficiado. Que ahora se ha olvidado un poco eso. Y entonces personas se quieren beneficiarse, familias o personas solas, beneficiarse solamente ellos. Y era para todos que luchaban, para un pueblo que lo necesitaba. Hablar de, de la historia de las hermanas Mirabal nos llena de. Um, de temor en sentido de podría pasarnos a nosotros algo semejante ¿ah? eh, en la historia actual o nos llena de, de, de arrojo como tuvieron ellas. Para decir lo que usted acaba de decir, para pelear por una patria libre, no solamente de, de dominación, sino realmente de, de que todos podamos convivir en una patria eh, en unidad como, como nación. Sí. No, 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 no podemos tener, temer a volver atrás. Por eso nosotros, eh, a través de la Fundación eh, Hermanas Mirabal, por Museo de la Resistencia Dominicana este, y otros eh, grupos que. ¿Verdad? Cuentan la historia, es para que nunca más suceda, porque solamente las personas, los pueblos no cambian, las personas son las que tienen que cambiar para hacer un mejor país. ¿Entiendes? Vivir en democracia, convivir, por medio de la palabra, las diferencias, ¿verdad? Tratarlas, no de manera eh, abrupta, quitarle la vida a otra persona, o sea, por medio de una democracia sana, una cultura de paz, una como ellas soñaban que todos viviéramos bien, todos, acceso a la que salud. Que todos podamos tener derechos, a hacer... La salud, la educación, y poder viajar y compartir, es libre de una acechanza, de una de un, de un apresamiento, de una desaparición. No vivir coartados si y en temor. Claro, hemos tenido dos tiranías, la tiranía de Trujillo y la tiranía de Balaguer, la dictadura. Entonces, eh, vimos cómo desaparecían... Este, eh, personas, personas, reporteros, eh, personas que escribían de diferentes eh, tipos, también sucedió en, en épocas más, más recientes y ahora tenemos que luchar en democracia, ¿te entiendes? No permitir reclamar nuestros derechos con libertad y con justicia, porque también si no se penaliza, pues la gente se estimula a, ser, eh, a tener unas conductas incorrectas. Así es. Conversamos con doña Noris Mercedes González Mirabal, la hija mayor de Patria, de nuestras heroínas, de estas mujeres que su legado histórico, hoy día ¿eh? tenemos una fecha ¿Ah, para conmemorar y para enar enarbolar y poner un stop a, a, la, a la violencia contra la mujer. ¿Cómo se siente la familia Mirabal? Desde el año 1999, cuando fue declarado el día donde su vida cambió, como usted mencionaba hace un ratito, el 25 de noviembre, de ser reconocido por la ONU como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Sí, mira, este, muchas personas o se ha planteado en diferentes años, eh, se menciona que si valió la pena, eh, que su exact sacrificio, uh -huh. su entrega por mejores condiciones, eh, una vida democrática eh, y en libertad. Eh, es penoso para nosotros haberla perdido. Eh, mucha falta nos hicieron tanto a los más eh, grandes como mi hermano y yo, como a los niños, los más pequeños. Y realmente queríamos que fuera diferente, que estuvieran vivas, pero... Así fue, al destino de la entrega, el arrojo, eh, el riesgo que no solamente se expusieron ellas, sino familias y muchas personas que lucharon en contra de la dictadura. Y que viviéramos ahora en una democracia que no es perfecta, ¿verdad? Hay que mejorar la democracia, mejorar las condiciones de vida, mejorarla eh, de todos, eh, en, en realidad. Eh, y creo que contar su historia y tenerla presente en todo eh, va a cambiar a las personas. Eh, la educación es lo más importante, eh, cambiar a las personas para que cambie nuestro país. Eh, creo que esa forma de educar que tuvieron ellas, de que se educaron dentro de un seno familiar eh, de conductas... Eh, invariables, correctas, eh, de personas de trabajo, tanto la familia Mirabal eh, como nuestra familia González, eh, que tenían sus tierras, que labraban sus tierras, ganadería, y actuaban de manera correcta en un medio donde eh, se hacía eh, en gran parte daño a muchas personas por ser adeptos eh, a la tiranía, uh -huh. a la dictadura. Pero eso no es una manera correcta de, de compartir todos los beneficios que da, eh, 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 impartir justicia y democracia eh, dentro de un pasado que creemos en parte superado, pero hay que mejorar. O sea, no tememos a volver atrás. Por eso nosotros ¿Ha valido con, la pena? Sí, ha valido la pena el sacrificio doloroso para nosotros. Ahora usted. ¿eh? ¿Aún al recordar a su madre llora? Claro, eh, tengo que fortalecerme para poder contar y no derramar las lágrimas delante del público, eh, aprovechar el tiempo y y que analicen la vida de ellas y de otros muchos que lucharon y entregaron su vida, fueron perseguidos, deportados, desaparecidos. ¿Ustedes fueron realmente eh, sacados del país? No. ¿Nunca fueron no. sacados del país? No, no. Ni Minú? Bueno, su prima Minú tenía cinco años en ese momento. Cuatro cuando, años cuando cuatro mataron años. A las muchachas. Ella eh, nació 56 y ellas murieron a 60. Eh, así iban, y después eh, estaba Manolito, y después Jacqueline, y después Raúl, que eran los pequeños. Y, y Nelson y yo, los mayores. Eh, nunca fuimos extraditados a ningún país. Eh, nuestra se, Nos sentíamos con la abuela protegidas. No nos faltó nunca nada. Nos dio mucho amor y protección junto a Dede. Mi tía Dede, que como quedó... Yo perdí a mi tan joven de 36 años, pues Dede tenía 35. Entonces era como... Y que Dios se la regaló hasta sí, hace poquito tiempo. Exacto. Entonces yo... Entend Tenía una buena empatía con Dede eh, porque también le gustaba las flores, le gustaba coser, le gustaban muchas cosas que mami era fin con ella. ¿Qué le dice usted a sus nietos? ¿Usted tiene ¿Nietos? cuántos nietos ya? Ocho nietos. ¿Qué le dice usted a sus nietos sí, de su bisabuela? Sí. Siete varones y una hembra. Bueno, pues ellos se saben la historia y entonces, pues eh, nos queda a nosotros eh, decirle y a los eh, hijos de mi, mis hermanos, mis sobrinos es eh, como eran ellas, que se lo saben ya, y cómo actuar, hay que ser correcto, como decía mi abuela, y no vivir de la, de, del martilologio de ellas, de, 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 esa, de esa tragedia, no se puede vivir. Wow, yo eh, quiero que usted repita eso, porque es importante esto, que venga de, la, de los labios de la sí. hija mayor de patria, sí. no podemos vivir de... De, de, de la entrega de, de, y sufrimiento, de, de la entrega de las muchachas, eh, en su eh, eh, de su asesinato de su vida de dolor y de entrega vivir nosotros eh, beneficiarnos de eso y decía, tienen que ser hombres y mujeres de bien que actúen correctamente ese es lo que ustedes tienen que hacer no vivir de esa memoria y de que son famosas tú me preguntabas ahorita a veces yo me extiendo mucho y nosotros no pensamos que las muchachas iban a ser eh, lo que han llegado a ser ahora la declaración de la ONU, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, reconocidas y como ejemplo en todas las generaciones de otros países, igual que aquí, nunca pensamos en eso, y nos llena de orgullo tenerlas como madre y ser descendientes de ellas, eh, junto a, a los hijos míos, a mis nietos, pues la más chiquita, son un par de mellizos y yo digo, dice, abuela, te vamos a invitar en la escuela para que tú vayas a a abuela patria. Dicen ellos, para que tú les cuentes, digo yo, pero te voy a, te voy a llevar al museo <laughs> para que veas. Dicen, no, yo me sé la historia ya, dice ella, <laughs> pequeñita así, y eh, en los aniversarios que hemos tenido últimamente, pues ella ha estado jugando su rol de descendiente en la escuela, con una faldita. Wow con las caras de las muchachas mariposas, ella muy orgullosa, y el varón pues con una gorra verde y una camisa verde, con la bandera negra y verde, como Manolo, y yo lo veo con su pollinita para un lado, y este niño, ¿quién es? Y no lo reconocía, porque yo no tenía los lentes, no me daba cuenta que era el otro pareja de la hembra, que Así se sí. llama Patria Daniela, y mi hija es Patria, y mi hermano Patricia, y mi hermano más joven, eh, es Raúl, tiene a patria marí, o sea que nosotros tenemos en las hembras eh, todas son patrias y de ellas todos eh, las hembras y los varones y eh, enseñándoles el camino que ya nos trazaron y que yo espero que el pueblo eh, valore su sacrificio y que piense no solamente en sí mismo sino en todo el pueblo dominicano para luchar porque nuestra democracia mejore y nuestro país mejore y que ellas, el sueño que ellas tenían, se haga realidad. Hermoso, el sueño que tenían sí. las mariposas, ¿verdad? Sí. Se haga realidad. Patria, Agradezco. Sí. Minerva y María Teresa, que siempre reinen entre todos, los dominicanos y el mundo. Agradezco este tiempo, señora Noris Mercedes González Mirabal, sí. la hija mayor de Patria, Mirabal. Gracias, Gracias a usted. ¿no? Sí. Aún puedo ver cómo se le entrecortan las palabras Así ¿verdad? Al gracias. De gracias a ti por, por este medio, difundir una parte de la historia. Dentro de mis 78 años tengo demasiados recuerdos y que son pinceladas que tomo para que ustedes, eh, verdad, conozcan de ellas. Así es, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con Hablemos de Historia. Conocemos la vida de las hermanas Mirabal.